Hola amigos, ¿cómo están? Keshar con ustedes nuevamente, bienvenidos. La caja está un poco maltratada porque le despegué, acá estaba la dirección donde estamos, así que bueno, no daba que la vean. Saludos a todos, gracias por estar acá. Este video lo quería grabar hace tiempo, que es el unboxing de la silla Vertagear, la que yo uso en los streams y bueno, ya la han visto en los videos, pero esa me la habían prestado porque todavía no habían llegado nuevas a Perú, pero a México sí han llegado, así que me han mandado una nuevecita, así que vamos a estar haciendo el unboxing de esta silla. No es igual a la anterior, este es otro modelo, pero vamos a verla. Y como spoiler, es de color verde, así que nos va a acompañar Vimo hoy día. Vimo, que te en un lugar donde te puedan ver. Disculpen la escenografía. Mierda. Como les decía, discúlpenme la escenografía. Estoy en un cuarto provisional, así que es lo que hay. Vamos a armar la silla. Tengo mi super cuchillo. Tengo un cuchillo. Ah, sale. Las tiras de seguridad. ¿Sale o no sale? Cha, 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 chan. Oh, vamos a ver qué viene. La caja está súper, súper sellada porque me la han mandado de Ciudad de México. Yo estoy en Monterrey. Oh, vamos a ver. Esta versión es la... Por acá está. Es la X... No, SL4000. Sí. SL4000 verde con negro. Hay una que es verde con blanco, pero bueno, esta es de color negro. Vamos a sacarla de la caja. Wow. A ver. Apenas abrimos esto, vamos a ver qué es lo primero que vemos. Esta versión no es tan grande como la anterior que tenía. La anterior que tenía sí era como que mucho más grande de la silla. Esta creo que es una versión un poquito más chica. Pero vamos a ver qué onda. Igual yo tampoco soy muy grande, así que... Vamos a ver qué es lo primero que vemos apenas abriendo la caja es... Es que no puedo sacar... Aquí está. Es la parte de atrás. ¡Wow! ¿Vale? Ojalá que Vertagear me haya mandado las herramientas porque no voy a tener cómo armar esto. Pero ahí está, esta es la parte del respaldar, ¿no? Donde uno se apoya. Es del mismo material del anterior, que no sé qué material es, pero es como una imitación de cuero y está súper, súper bien. No tuve ningún problema con eso. Y a diferencia del anterior, este es un poco más ancha en estos lados. Ahí está, tiene el logo de Vertagear atrás y bueno, obviamente acá. Adelante. Cosido como con cosido. Y bueno, abajo está por donde se engancha lo que va de la silla. Vamos a dejar esto por acá. Y vamos a ver qué más. Vamos, tenemos un protector para que no se raye ni nada. Y lo siguiente que podemos hacer. ¡Oh, qué chévere! Miren esto. Bueno, son la parte de las. De donde se apoya la silla, pero miren esto. Es como, puede ser la nueva moda. ¿Qué tal? Está haciendo un calor. A ver, vamos a sacar esto. Wow, bueno. Este es un material muy, muy chévere. Es una pena que ahorita estoy grabando con una cámara. Yo, bueno, en mi casa. Generalmente tengo una mejor cámara. Pero es mía y de mi hermano. Y bueno, obviamente más de mi hermano. Así que no me la puede traer a México. Tengo una cámara ya un poquito vieja. Con la que empecé en YouTube. Así que... Pues ahí andamos. Esto es un fierro, pero que te puedan partir la cabeza con esto. Esa es la parte de abajo, vamos a ponerlo por un lado. Y vamos a ver qué más tenemos. Más cartones. 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 Y vamos haciendo un poco de espacio, así que vamos a sacar... bajar el respaldar. Acá está la almohadilla que va en la nuca. Nuevamente con el logo de Vertagear acá. Es un verde muy bonito. Pensé que era un verde más brilloso, pero la verdad es que me gusta mucho. Y será el nuevo color en el canal, porque ustedes saben que yo soy más de colores azules. Es más, había pedido el azul, pero lamentablemente se había acabado. Así que ya, estaba la verdecita. Vamos a abrir esto. Hay una caja acá, que no sé qué es. Asumiría que es el respaldar. Sí. Es lo que va en la parte de la cadera también para la silla. Acá está.
muy, muy bonito también. Oh, huele nuevo. Ahí está. Con sus ganchitos para colocarlo. Y viene con un manual. Un manual para registrar el producto. Oh, mira, acá está todo. Todas las cosillas. Recuerden que si quieren una silla como esta, les voy a dejar un link en la descripción donde les van a hacer un descuento y obviamente me van a ayudar a mí. Me van a ayudar. Y también los invito a ir a... Busquen Vertagir. Del país de donde sean ustedes. Vertagir México, Vertagir Perú, etc. Y pregunten por las sillas, ¿no? Si van a llegar a su país, díganle que vienen de parte de este canal. Este es probablemente uno de los unboxings que más voy a sufrir porque está haciendo un calor, chicos. Que no tienen idea. Bueno, vamos a dejar esto por acá por si lo necesito. Aunque mi habilidad es... Me dicen que no voy a necesitar un manual. Ok. Acá hay otra caja que tiene un tubo, un palo. Esto debe ser lo que conecta nuestra silla hermosa con la hélice esa de metal que va al suelo. Y las llantas y todos los pads y todas las cositas. Vamos a abrir la caja misteriosa. ¡Wow! ¡Oh! Esto me gusta mucho. Bueno, primero quiero que den... A ver, voy a ver si puedo acomodarme para mostrarles todo. Ahí está todo lo que viene. Y a diferencia de muchas otras sillas, la herramienta con la que viene esta tiene el logo de Vertagir. Cosa que nunca he visto en un unboxing de silla. Generalmente viene la herramienta esta que es el palito nomás. Pero acá se han dado la molestia de, pues, hacer algo más personal, ¿no? Bueno, viene esto, que son los tornillos principales. Las llantitas, las 5 llantas con el tono, bueno, el coso verde. Ah, por si acaso, en la tienda oficial pueden encontrar todo lo que son agregados de la silla, ¿no? Por si ustedes tienen una silla y por algún motivo de la vida algo se les rompe. Pueden comprar o adquirir todos los ads para la silla, ¿no? Llantas, todo lo que se pueda malograr. Vamos a ver qué tenemos acá. Ese debe ser el tubo. No, no es un juguete sexual, chicos. Es el tubo que une. Este es el tubo que aguanta todo tu peso. De este tubo depende de que no te resbales y te partas la jeta contra el piso. Y pesa que no tiene ni idea. Y por último, bueno, penúltimo, mejor dicho. Lo que se engancha debajo del asiento. Acá se pone el tubo y del tubo va la hélice esa. Ahorita la vamos a armar. Vamos a ponerlo aparte. Y ahora sí, lo último de la silla. ¿Cómo carajo saco esto? Bueno, esta es la parte de abajo donde obviamente nos sentamos. Me siento como un niño abriendo un juguete en Navidad. Ahí está. No, no ven nada. A ver, vamos a sacarle primero la bolsa antes de intentar mostrársela porque igual no va a ver nada. No, el cuchillo está muy lejos. ¡Pau! Pero es lo que hay. Oh. Ahí está, ahí viene unos protectores para estas cositas de acá, que es lo que une el respaldar que está allá. Ahí está. No debería esforzarme con el calor que hace. Bueno, este es donde uno se sienta. Está... A simple vista parece ser muy cómodo. Y esta es la parte de abajo donde hay que enganchar todo. Y acá está unos elásticos especiales que no sé para qué sirven. Tengo ni idea. Supongo que debe ser por un tema de... No sé. Si les digo algo me voy a inventar. Así que mejor no les digo nada. Y ya... Lo que me asombra es que haya venido con esto ya, con los apoyabrazos ya instalados. Como pueden ver, tiene acá un botón a los lados, que es para poner esto o más adelante o más atrás. Tiene un coso que es para girar esto. Ya con esta arma seguramente la van a ver mejor. Y una palanquita para subir y bajar. Es súper personalizable la parte de acá. Pero bueno, empecemos a armar. Ok, vamos a proceder a armarla. Ese fue el unboxing. Vamos a armarlo. Ay, Dios mío, aquí me meto. ¿Cómo carajo abro esto? Ah, no está difícil.
ya vienen unos tornillos que yo tengo que sacar. No vienen aparte, ya están puestos. Solamente hay que sacarlos. Ahí está indicado, ¿ves? Hay que sacarlos y de ahí poner el coso y volverlos a atornillar. Y los tornillos grandes estos son para unir el respaldar con esto. Vale, empecemos. Empecemos. Ok, esto debería ir así. Sí, porque, bueno, tiene un indicador que dice que es todo al frente. No, además, así creo que no entra. No, sí, también entra. Pero esto va así. De tal forma que... Sí, está bien. Así va. Vamos a atornillarlo de nuevo. Listo. Ya está. Ahora vamos con... No sé si tengo que unir primero el respaldar o ya... Espero se escuche bien, porque no estoy con el audio de la cámara, el cual no es muy bueno. Ok, al final ponemos el respaldar, vale. Entonces... ¡A la verga! ¡Pesa como la mierda! A poner las rueditas. Me indica que primero hay que poner las ruedas antes de unirlo. No creo que cambien nada, pero va. ¡Wow! Es un fidget spinner esto. Miren, ni ruido hace. ¡Ay, gira súper bien! Ya, así. No sé si va al tope o hasta ahí nomás. ¡Au! ¡Au! ¡Ay! Tengo una herida horrible en el dedo que me hice. Estoy sufriendo cada día, cada vez que me golpeo con algo. Bueno, supongo que ya con el peso se terminarán de enganchar. Por ni siquiera invitarte a comer antes. Ya, ya está todo. Vale, ahora tenemos que unir esta super hélice con la silla. Y tenemos esto, que también nos dice que hay que sacar esto de acá. Así que no se olviden, si no la van a joder. Vale. Ok. Ahora sí, ya podemos voltearla. Está violando esto. ¡Oh, mire! ¡Ay, acabo de perder mi dedo! Vamos haciendo la primera prueba. Ok. Mire, ¡qué rico gira esto, Dios mío! Bueno, vamos a poner el respaldar. Vale. Esto hay que embocarlo bien. Ahí está. Ya. Vale, ahora hay que, pues, atornillar. Ahí está la silla. Ahorita le ponemos los sats. Vamos a hacer la prueba. La prueba del billón, a ver si no me parto la madre ahí sentado. Puta, el problema es que esta cámara no es muy buena en ángulo. Bueno, no entra toda la cámara en la toma, pero vamos a ver qué se puede hacer. ¿Qué tal? Vamos a ver si no me mato acá. No tengo mucha confianza. Ok. Vale. Me gusta muchísimo. Vamos a ponerle las cosillas a ver qué onda.
el coso para la cabeza. Ahí está. Vale, no salgo la... Ahí salgo la toma. Sí queda. ¡Wow! Súper, súper cómodo. Y ajusta bastante bien. No sé qué suena afuera. Y esa es mi nueva silla. Tengo que acostumbrarme un poco porque es más chiquita que la anterior. En la anterior incluso yo me ponía... Bueno, acá también puedo ponerme así, pero tenía un poquito más de espacio. Esta es una edición un poco más, más chica. En verdad la que yo tenía era la edición más grande. No era necesario porque estoy, no estoy, tengo pancita, pero no tanto. Pero bueno, ahí está. Estoy poniendo música épica. Está, como les digo, en el posavasos, en el posabrazos tiene un botón acá. ¿Lo ven? Esto es para que esto se ponga o más adelante o más atrás, según su comodidad. Acá tiene otro botón que es para girar esto. Creo que es un pajarito lo que está haciendo ruido afuera. Y acá atrás tiene una palanquita que es para subir y bajar. Después tiene abajo la típica cosita de las sillas que es para que esto se recline o no. Eso yo lo ajusto porque no me gusta que se recline. Y ahí está. Esa es nuestra silla SL4000 de Vertagear. Muy, muy bonita. De verdad es una experiencia genial armar sillas. Solo una vez lo hice con la anterior Vertagear que no tuve, pues... Pues no. Y con este espejo que está completamente sucio. No me voy a despedir con este. Me voy a despedir así. Bueno chicos, espero les haya gustado este unboxing. Díganme si quieren que haga una especie de review de esto, aunque creo que la quiero probar un tiempito más para poder hacer un review, tal vez un par de semanas. Por ahora el material es el mismo del anterior, así que les puedo decir que por el material no van a tener ni problemas. Yo lo usé como 6, 7 meses y no pasa nada. No es cuerina, no es ese que se va pelando, que de las sillas de oficinas que te venden en las tiendas grandes. Es un material que aguanta. No sé exactamente cuál es, pero es súper resistente y parece cuero. O sea, creo que debe ser alguna réplica así de cuero. Ya vieron que todo es metal, aguanta un montón y no está difícil de armar. Es que no tenga mucho calor como yo nomás, si no lo hubiese podido armar en un minuto. Espero les haya gustado este unboxing. Ya estas sillas las van a ver en el stream. Ahora sí, se ve por otra era negra y no se ve el logo. Hay un pájaro afuera que está haciendo un ruido raro. No sé si lo escuchan. Pero bueno, espero les haya gustado este... Uy, estoy tapando el micrófono. Espero les haya gustado este unboxing. Y si les gustó, ayudan con su manito arriba. Y ya saben, abajo les voy a dejar links para que puedan adquirir una silla hermosa como esta, porque en verdad está muy bonita. Y en México han llegado ya, recién han llegado un paquete, así que si son de México, también les voy a dejar en el link el Facebook de Vertagear México. No se olviden decir que vienen de parte de Kistar y yo estoy seguro que les van a decir, les van a dar un descuento. Y si no, se quejan conmigo. Pero vayan y digan eso y ahí está. Chao chicos, cuídense y no se olviden dejar su comentario con cualquier pregunta, voy a intentar contestar. Chao.